がメトロイド。まだ幼虫だ。しかしこのエネルギーは人類の役に立つかもしれん。あっ、ヘビーメトロイドが奪われる。緊急指令、スペースハンターサムス・アラン、さらわれたヘビーメトロイドを奪い返す。Muy buenas, soy Dani y os voy a comentar mi juego favorito de este mes. Voy a hablar del Super Metroid, el juego que me gustó muchísimo cuando era ñajo. Y nada, pues eso, es la tercera parte de la saga de Metroid. Me sorprendió porque no sabía que era la tercera. Pensaba que empezaba en Super Nintendo, pero no, antes habían dos partes, una en Nintendo y la segunda en Game Boy. La historia es muy continuista, o sea que la trama es muy compleja, es muy enrevesada y es muy densa, aunque en el juego a lo mejor no se explique del todo, pero sí. O sea, si tenés las instrucciones, tenés los mangas, tenés la información adicional, pues entonces entiendes muchas cosas. Yo la primera vez que jugué al 3, hubieron cosas que, pues nada, las di por hechas de, pues muy bien, pues vale, pues me alegro. Pero luego cuando ya eres mayor y juegas a más partes, dices, vale, esto es porque tal... Y nada, pues entonces el juego, la trama es de que toma lugar en el planeta Cebes, un planeta, pues eso, que está todo interconectado por dentro de... con cavernas que están además entre ellas interconectadas con plataformas, elevadores, puertas. Y Samus pues tiene que ir para el planeta este a rescatar la última larva de Metroid, que es una especie chunga, parasitaria, que se come todo lo que pilla. Y nada, el juego es un juego en 2D de scroll lateral, tanto vertical como horizontal. Mezcla varios géneros, bueno, bastantes, o sea, acción, aventura, plataformas, disparos, exploración, mundo abierto y rol. De hecho, esta fórmula que empezó aplicando Nintendo y luego también la copió Konami, generó pues el subgénero con un nombre propio, que es el Metroidvania. Y este género, la progresión del juego gira en torno a ir descubriendo nuevas zonas, cosa que solo es posible al descubrir nuevos objetos, nuevas propiedades, nuevas habilidades. En este caso se basa todo en armas y mejoras del traje que lleva Samus. Al estar creadas lo que son las pantallas con un sistema no lineal, ¿de acuerdo? O sea, de ver un punto A al punto B, y no realmente en horizontal, sino que están hechas de forma en la que tienes que ir para arriba, para abajo, en diagonal, explorar. Pues lo que es la exploración es una parte esencial del juego. Explico un poco lo que es la trama principal del juego para contextualizar. El juego empieza justo antes de... O sea, justo después del 2, ¿de acuerdo? Entonces en el 2 te cargas a un jefe. Spoiler alert. Te cargas a un jefe y entonces cuando ya te estás pirando del planeta te nace la última larva de Metroid, ¿no? Y te reconoce como su madre. Entonces, pues nada, la Samus, ¿no?, la protagonista, decide, en lugar de cargársela, entregársela a unos científicos para que la investiguen, a ver qué se puede sacar de bueno de una especie como ella, ¿no? Porque se autorregenera y tiene varias propiedades muy características. Se pira de aventuras y al cabo de un tiempo recibe una llamada de socorro de la colonia de científicos. Vuelve, se los encuentra todos muertos, la larva ya no está en su sitio y se encuentra con un pirata con el que ya... un pirata de estos alienígenas, con el que ya ha tenido sus historias. Y ve cómo está robando la larva. Luchan, lo persigue y huye al planeta Cebes. De acuerdo, y ahí es cuando empieza el juego. Respecto a las entregas anteriores, lo que me gusta es que introduce muchas novedades. Muchas novedades, muchas mejoras, tanto a nivel de jugabilidad, interfaz, gráficos, sonoro. Incorpora por primera vez un inventario donde puedes gestionar pues tus mejoras y las armas, con lo que puedes hacer combinaciones de armas. A medida que vas pillando armas y tal, pues dices, pues mira,
pongo esta y esta y quito la otra y tal. Entonces el tipo de disparo que lanzas es diferente. Y sobre todo, añade también, por fin, un maldito mapa. Así que además tiene memoria, o sea, se va creando a medida que tú vas explorando. Y no es como en las dos primeras partes que te tienes que aprender el puto juego, ¿sabes? Tienes que mapear mentalmente un juego. O sea, tú imagínate un juego, ¿vale? De exploración, de mundo abierto, tener que tenerlo todo en la puñetera cabeza, ¿sabes? O sea, eso es Nintendo, ¿vale? Solo lo hace Nintendo, que cuando le gusta ahí los juegos hacer hardcore, hardcore. Aquí por suerte ya te permite ir haciéndote tu mapa y lo vas viendo. Lo puedes consultar cuando quieras. Añade nuevos movimientos, puedes sprintar, apuntar en diagonal. El salto trepador, me encanta cuando traducen el tipo de técnicas. Salto trepador. Y nada, también mantienen por suerte el sistema de guardado, que era el de Metroid 2, porque en el 1 era base de password y los passwords eran un poco engorroso. Y ya no, ahora ya tira de la pila. Lo malo de la pila es que, bueno, cuando se gasta te peta el juego y ya está, pero bueno. Es lo que había. La mayoría de las melodías del juego fueron compiladas y lanzadas en un álbum. Es una de las cosas que me gustó, que no pude llegar a encontrar jamás, pero bueno, que sepamos que hay por ahí álbumes de la banda sonora. Se llama Super Metroid Sound in Action, ¿sabes? Quien lo encuentre que sepa que tiene una joya. El juego ocupaba 24 megas, bueno, megabits, o sea, lo que serían 3 megabytes. En aquella época era una burrada y lo que dio para que, bueno, el juego fuera el más largo de su época de Super Nintendo, el primer juego en el que los fondos no fueran colores negros, ¿vale? Era el primer juego que los fondos eran complejos y que tuviera una banda sonora lo que es la variedad y la calidad que tenía. Aparte de, bueno, que los gráficos en sí, ya no solamente los fondos por cantidad de memoria, sino que estaban muy elaborados todo, que eran los sprites. El juego salió en el 94. O sea, estamos hablando de que ya tiene una edad. Y aún a día de hoy siguen haciendo partes. O sea, esta es una saga que ha sido muy fructífera. Una de las cosas que me gustó de este juego es que a medida... Es un juego, el típico, que empieza siendo un personaje muy básico y... Como si fuera un juego de rol, lo vas mejorando a base de encontrar pues nuevas habilidades, ya sean activas o pasivas, porque tienes una nueva arma o porque tienes un traje que te permite saltar más alto o tal. Ya no es que te haga más poderoso en bruto, ¿vale? Sino que te abre nuevas formas de jugar. O sea, a lo mejor consigues un disparo que combinado con otro y con otro congela. Vale, pues ya no solamente que congeles al enemigo y así lo puedo hacer estallar en pedazos y tal, sino que a lo mejor al congelarlo, pues ya ese enemigo ya no te daña. O sea, te puedes apoyar en él, puedes pasar de él, ahorras munición, o incluso puedes usarlo como plataforma para llegar a otro sitio. O sea, es como que te abre otra forma de jugar, ¿vale? Ya no simplemente de, oh, con esto te reviento, ¿sabes? No. Te abre formas más divertidas de jugar. Aparte que, bueno, a medida que adquieres ciertas habilidades, te abre a la exploración de, ostras, es que ahí no podía llegar, pero ahora tengo un doble triple salto de no sé qué, o ahora tengo un super sprint de no sé cuántos. Ya está muy chulo, está muy chulo, está muy bien pensado. O sea, el game design, el diseño del juego, el diseño de niveles de este juego está muy bien hecho. O sea, encuentro que los eran unos genios. A ver, también es que se juntaron dos estudios muy... Porque este juego lo hicieron dos estudios. El RID1 de Nintendo, el más antiguo, R&D, porque es de Research and Development, o sea, es de investigación y desarrollo. Es el primero, que es el estudio más antiguo de Nintendo. Entonces, claro, llevaban hechos unos cuantos juegos a sus espaldas. Y aparte se... lo co-desarrollaron con Intelligent Systems, que es un estudio aparte de Nintendo, pero que tenía una relación muy estrecha y habían participado en muchos juegos. Entonces, claro,
es Intelligent Systems se encargó de lo que es la programación y Nintendo del diseño y del resto de apartados. Entonces, claro, se nota que eran dos estudios cracks trabajando en un solo proyecto. Salió un juego que bueno, aún a día de hoy es una maravilla a nivel técnico. Se empezó a desarrollar en otoño del 91. Estuvieron 6 meses trabajando en la idea, ¿no? y en material para ir presentándoselo a los ejecutivos, hasta que a los 6 meses dijeron: vale, ya, que sí, que aprobamos el proyecto, hombre, poneros ya de una vez pesador. O sea, 6 meses era caña a los ejecutivos: a ver, hace este juego, que no hace este juego. Y a partir de entonces tomó 2 años. O sea, fueron 2 años que estuvieron ahí dándole que te pego, y participaron 15 personas por parte de RID1 y de Intelligent Systems, ya no recuerdo cuántos eran, pero bueno, o sea, en total, si no me fallan así a bulto, creo que eran unos 30 trabajando en un juego. O sea, 30 personas trabajando en un juego de 16 bits, pues se nota. Me hizo gracia leer una entrevista con varios desarrolladores de este juego, y como detalles que tú los veías chulos, resulta que tenían un porqué por tema de limitaciones. El hecho de que existan varias mega pantallas, ¿no?, separadas entre ellas, interconectadas por lo que son todos los conductos y los elevadores y tal, es por un tema de recursos gráficos. Ya había las limitaciones de la memoria RAM a la hora de cargar todos los assets gráficos, y no, claro, no podían cargar todos los assets gráficos en memoria. Entonces, como las zonas eran como monotemáticas, así tuvieron que dividirlo. En un principio querían tener todo en una gran aventura, en un gran mundo, pero luego ese mundo lo tuvieron que subdividir en grandes zonas para poder meterlo y que funcionara. De ahí los vasos comunicantes que hay y todo. La música fue creada basándose en las partes anteriores. Usaron a dos compositores, el cual uno de ellos se encargó también de todos los efectos de sonido. O sea, eran auténticos mega genios. Y una de tantas curiosidades es que una cosa que se va arrastrando de todos los Metroid es que hay 3 finales. Bueno, normalmente hay varios, como mínimo 2. Si te pasas el juego dependiendo de las horas que hayas invertido, pues, sí, cuanto menos tiempo, la protagonista al final del juego menos traje mostrará, hasta pues mostrarse, no desnuda, pero porque es Nintendo, pero sí, pues a lo mejor con el bodysuit que lleva dentro, ¿de acuerdo? Y cada más de uno fue como un shock el decir: coño, pero que es una tía. Pero todo el mundo pensaba: esto es un machote, esto es un tío, esto es un power que está ahí salvando la humanidad o haciendo todas estas historias y enfrentándose, y esa valentía, esa gallardía. Pues no, es una mujer. O sea, es una pedazo mujer que se ha cargado a varias especies, que ha luchado contra piratas espaciales y que se ha metido en la boca del lobo, y ahí está. En una de las entrevistas que le hicieron al estudio RID1, estaba dirigido por Gunpei Yokoi, y el juego fue escrito y dirigido por Yoshio Sakamoto, ¿vale? Entonces, Yoshio Sakamoto lo pillaron para hacer el primer Metroid, y realmente se hizo famoso. Y se ve que en el segundo no participó, o no sé qué ocurrió, pero sé que fue en el tercero donde lo volvieron a pillar de él, y que queremos que participes. Y fue un poco que su jefe se lo dijo. Algo similar a: bueno, tenemos que hacer otro Metroid. Y él: bueno, vale, pues nada, vamos para ahí, ¿vale? Porque, y que haciendo una o sea, lo llevaron a Nintendo América y estuvieron allí hablando con la gente de Nintendo América, y que tuvo la oportunidad de ver cómo la gente conocía más a sus juegos de lo que él se creía, porque hablando con Gunpei, ¿no?, creo que estaban en un, no
sí, en un McDonald's, ¿dónde era? Y habla y comentó de que él era el creador de Metroid y la cajera, ¡tío! O sea, hasta la cajera lo conocía. O sea, en América llegó a ser muy conocido este hombre. O sea, realmente es una saga que es muy recomendable. Lo que pasa que recomiendo que se complementen los juegos con todo el material adicional que hay, porque hay mangas oficiales, hay vídeos, o sea, películas, hay un poco de todo. O sea, se han hecho hasta recopilaciones de lo que son las secuencias cinemáticas, porque realmente hay mucha información. O sea, la personalidad, por qué Samus es como es, de sus orígenes. O sea, que experimentaron con ella y le introdujeron ADN de Chozo, que es una de las razas que hay allí. Y bueno, especies de estos alienígenas. Que la mujer mide 1,90 y por eso podía hacer según qué cosas. Que estaba modificada genéticamente más de una vez. Que incluso se llegó a clonar. Porque bueno. O sea, porque además ha pasado también de ser gente gubernamental, cazar recompensas. O sea, esta mujer ha estado ocupada. Está ocupada. Como una teniente Ripley. Sí, mucho peor, mucho peor. Mucho peor porque la teniente Ripley al menos era un soldado y tal. Y era del gobierno, pero es que está entrado, ha salido, se ha ido por su cuenta, se ha enfrentado a lo que sea y ahora. Sí, sí. No, y además, claro, también al interactuar con razas alienígenas ha tenido movidas, ha tenido responsabilidades que no le tocaban y bueno, con tema de virus, porque hay virus y hay, o sea, incluso en el tema de lo que es canon, ¿no?, de lo que ocurrió, hay cosas que a lo mejor podéis haber hecho en un juego pensando, oh, esto es positivo o esto es bueno, y luego resulta que no, si hacías eso, pues la cagabas. Por ejemplo, hay un secreto, spoiler, en el Super Metroid, que hay unos animales que te ayudan a con tutorial, ¿no? O sea, con lo que es el tutorial de ciertos movimientos especiales que te van dando, y ellos te los enseñan, ¿no? Y esos animales luego, cuando al final del juego está petando el planeta y tienes que escapar, pues hay una zona secreta que si mientras escapas vas hacia ella, ves a los animalicos que están ahí en una habitación y no pueden salir, y tú si perforas y haces un agujero en la pared, ellos pueden escapar. Entonces tú te vas corriendo antes de que pete todo a tu nave, pira la nave, y en la secuencia final ves como tu nave sale y una especie de cometa sale del planeta, ¿no? Sí, se han salvado, han pillado también otra nave. Pues eso es, te lo puedes considerar, pues, oh, qué bonito, ¿no? Qué altruista, has salvado a los animales que te ayudaban en el tutorial y que eran muy simpáticos y estaban allí, pobreticos, que iban a morir. Pues esos animales estaban infectados con un virus. Con un virus que más adelante hay problemas y hay una plaga. Y si esos animales los salvas, pues estaban infectados en ese planeta. En el planeta Cebes había un virus. Y entonces, al pirar, pues puede que hayas contribuido a extender el virus. Lo que en un principio de pequeño decías, oh, he salvado a los animalicos. Luego, cuando ya has avanzado en la historia, dices, mierda. La cagué, eran muy majos, pero deberían haber muerto estallando ahí en el planeta, porque si no, se hubiese extendido el virus por su culpa. Y bueno, no me enrollo más, porque si no. Entender cómo narices se consigue convertir en una bola, o sea, como no se rompe todos los huesos y muere, pero tiene todo mi reconocimiento. Es una señora como del Master Mar. Y hasta aquí os podría leer todos los extras que tengo, pero tendríamos que acabar hoy, así que